¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland. Yo soy Mikey y estamos de vuelta aquí en Naruto Storm 4. Y la verdad, hasta este punto se está poniendo interesante, porque Obito por fin se convirtió en el Jinchuriki del 10 colas. Y durante todo este enfrentamiento, pues Naruto y Sasuke trataron de detenerlo, pero durante esa batalla hicieron entender un poco sobre los sentimientos y todavía algo profundo que tiene Obito de convertirse en Kokage, ¿no? Todavía ese sentimiento, ese camino ninja, todavía lo tiene ahí, ocasionando que, bueno, bajara la guardia y por fin le sacáramos todos los bijus de su interior y está en agonía. Y bueno, pues vamos a ir por el pulso de Madara, porque me parece que a partir de aquí hay un plan muy siniestro, perturbador, que hará Madara. Ahora solo tengo que sellarte. Oh. Obito, pensar que recorrí todo este trecho solo para cambiar de camino. Pero ahora cambié de camino, así que debo decidir qué haré y hacerlo. Obito, ¿qué estás haciendo? Un hombre al que antes intenté utilizar, Nagato, me traicionó con esto. Arteguedo del renacimiento de Rine. Si utilizas eso, significa que... ¿Pero por qué me traicionó Nagato? Creo que ahora lo entiendo. Las emociones humanas se apilan y se unen. Pueden convertirse en algo muy poderoso. Basta de plática. Es hora de que nuestras ambiciones den fruto. Hora de cambiar. ¡Zetsu Negro! Arteguedo. ¡Renacimiento de Rine! Por fin puedo luchar en serio. Ningún otro cuerpo serviría. Un combate solo es real cuando siento cómo me hierve la sangre y mis huesos danzan. Madara, ¿esto es lo que tú esperabas? Así que este es el chakra del jutsu del sabio. Parece fácil de usar. Madara, ¿qué pretendes? Hashirama, ¿recuerdas cuando te hablé delante del monumento Uchiha? Afirmaba que la verdadera felicidad se encontraba cuando se unían dos fuerzas contrarias. Pero también te dije que había otra forma de interpretar esas palabras. Uchiha y Senju. Solo aquel que obtenga el poder de ambos clanes alcanzará la verdadera felicidad. ¿No crees que tiene sentido? Esto es malo. Su siguiente objetivo será... Ahora... ¡les toca a ustedes! ¡Bestias salvajes! Sabía que iría por las bestias con colas. ¡Naruto, transfórmate en la bestia con colas, rápido! Ahora no puedo. No tengo suficiente chakra de Kurama. Tendré que mantenerlo ocupado así, hasta que se recargue el chakra. ¡Espera tu oportunidad y atácalo de inmediato! Son míos. Pronto los atraparé a todos. ¡No lo creo! ¡Maldito Madara! Ya revivió y esto va a estar muy complicado, porque una vez que revive ya tendrá poder absoluto. Aunque bueno, el Edo Tensei te da más habilidades, eso ¿no lo crees? No, ¡un cuerpo reanimado! Así es. ¡Ya no soy un cadáver! ¿Qué? ¿Cómo regresaste a la vida? ¡Descansa, bueno, supongo que debo darle las gracias a Obito. ¡No me digas!
¡Lo obligaste a usar el jutsu de Nagato! Así es. Formaba parte de mi plan. ¡Ah! Es hora de que te mande a dormir junto con las bestias con colas. ¡Las bestias con colas por fin son libres! ¡Nunca permitiré que vuelvas a atraparlas! ¿Crees que estas bestias son tus amigas? ¡Eso es nuevo! ¡Entiendo! Sí, no cabe duda de que no eres un Jinchuriki normal. Bueno, gracias a mis células de Hashirama, la mayoría de las heridas no son ningún problema. ¡Kurama! ¿El chakra está listo? Casi. Dame un poco más de tiempo. Te felicito por haber sido capaz de resistir tanto. ¡Deja de comportarte como un idiota! ¡Te aplastaré! Creo que estás malinterpretando las cosas. Solo estoy jugando contigo. Siento curiosidad por saber cuánto podrás bailar con ese poder del Sage. Pero todo terminó. Ya. Lo tenemos acorralado. ¡Aplastémoslo! Y eso me pasa por tratar de sacar el remate definitivo. ¡Lol! ¡Ahora! ¡Recojan las colas! ¡Vaya! ¡Sí! Esto debería bastar. Lamento llegar tarde, Madara. ¿Lo trajiste? Por supuesto. Ahora las cosas se pondrán divertidas. ¡Jutsu de invocación! ¡Es el cadáver del 10 colas! ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? Parece que les llevará más tiempo. Aunque lo mismo pasa con esto. No me compares con un mocoso que tardó años en recuperar a su mascota. Esto me llevará unos segundos. Observa. ¡Limbo! ¡Cárcel fronteriza! ¡Podría intentar algo! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué hizo? A ver... ¡Regresen a sus jaulas, bestias! ¡Cuánto poder! ¡No puedo seguir adelante! ¡Amigos! Le quitaron el billo a Naruto. Ya saben lo que le pasa cuando a algún Jinchuriki le quitan el billo. Ahora todas las bestias con colas están juntas. Y ahora viene... ¡Naruto! Estas pisaditas. Perdió su bestia con colas. ¿Qué? Naruto está al borde de la muerte. Todavía podemos salvarlo. Busca al cuarto de inmediato. Parte del 9 colas está en su interior también. Pero, ¿qué me dices de ti? Lo mantendré ocupado. ¡Vamos! No queda mucho tiempo. Espérame. ¿Qué pretendes hacer con ese muchacho? Perdió a su bestia con colas y por lo tanto está acabado. Sin embargo, tenemos que salvarlo. Naruto es la esperanza de todos los shinobi. Yo siento lo mismo. Has cambiado.
Tu corazón solía ser más duro. Fue por la aldea. Endurecí mi corazón para ayudar a la aldea. ¿Mm? Recibir vida fue tu perdición. Deberías haber permanecido reanimado. ¡Es lo que lamentarás mientras mueres! Es lo mismo que digo, les hubiera mantenido reanimado mientras que, pues, ha causado más bajas y más sufrimiento, ¿no lo creen? Pero ya saben cómo son de egoístas estos hijos de su maíz. No. ¡Oh, maldito! ¡Estilo infernal! ¡Control de llamas, Susano! ¡Arde! Vamos. Eres uno de los últimos vestigios de los Uchiha. ¡Estilo infernal! ¡Control de llamas, Susano! ¡Arde! ¿Por qué no formas equipo conmigo? No olvides que ya moriste una vez. De acuerdo. Sea como sea, apenas te queda tiempo. ¿Por qué quisiste volver a la vida? Nuestro momento pasó hace mucho tiempo. Solo deseaba terminar de crear el país que Hashirama no logró completar. Pero este mundo es producto de la última persona que fracasó, Hashirama. Y los pacientes que están al borde de la muerte necesitan un tratamiento drástico. ¿Crees que el Tsukuyomi infinito es eso? Sí. Es el verdadero mundo con el que soñaba. Un mundo sin sacrificios. Comprendo. No diré que no entiendo el mundo que describes, pero... Oh, no puedes interferir en ese sueño. Sí. Nunca. ¿Qué te dije? Las reliquias del pasado tienen que saber cuándo callarse. Se acabó. ¡Ten cuidado! ¡Se propone algo! ¿Qué fue eso? Hashirama llenó este mundo de hipocresía. Para proteger algo, debe sacrificar algo. ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? Aunque ese algo sea tu amigo, tu hermano o tu hijo. Te concedí tiempo más que suficiente. Es una lástima. Así que este es el poder del sabio de los seis caminos. Ahora solo necesito mi ojo izquierdo. ¿Qué pasa? El chakra de Sasuke. Eres fuerte. No puedes perder. ¡Tú! ¡Dije que voy! Oye, espera. ¿A dónde vas? ¡Con Sasuke! ¡Debemos darnos prisa o no lo lograremos! No permitiré que muera. ¡Pase lo que pase! ¿Cómo podría dejar que muriera? Como siempre digo, o lo he dicho en los videos anteriores, no me gusta la voz de Karin.
se ve algo medio extraña, como ya una viejita, ya una anciana. Pero bueno, aquí ya sí, bueno, ve, otra vez ve, bueno, es que me dejé llevar, quería sacar el factor secreto. Ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya me vale que cuente si saco un remate o no remate, factor secreto o no. Me voy directamente, lo yolo y lo mato ya. Se está poniendo chido, chido, chicos. Y me parece que aquí terminamos el capítulo número 2 de Naruto. Sí, de hecho nos van a dar unos avances ahí, me parece, al final. Sí, efectivamente, unos avances del siguiente capítulo y vamos a ver qué nos espera en el tercero, que es confrontación final. Que bueno, supongo que se debe a lo que pasa Naruto, Sasuke y las almas, ¿no? Naruto y Sasuke avanzan hacia la muerte. ¿Qué ven en el abismo que separa el mundo material del más allá? Y así, el tiempo da un giro repentino. En el siguiente capítulo, la confrontación final. Te equivocas. La voluntad en mi interior no te pertenece. Mi voluntad es la de... El Tsukuyomi infinito inicia, pero durante este transcurso de entre Naruto y Sasuke hay dos senderos, y sí, lo que estamos viendo en estos momentos, y es que resulta que cada uno tiene un espíritu específico descendiente de los hijos del sabio de los seis caminos, que lo vamos a estar averiguando en su momento, y me parece que... Ah, son 2 minutos. Son 2 minutos, lo podemos ver una vez, ¿no? ¿Les parece? De hecho son 2 minutos, me parece que va a ser pura cinemática. Bien, vamos a ver para que no nos quedemos con esa duda, porque si no me parece que los otros iban a estar un poquito más largos los videos, ¿vale, chicos? Así que vamos a ver con el primero, de Naruto. Eres fuerte. No puedes perder. ¡Mi sueño es superar al Hokage! Dejar a un amigo abandonado a su suerte es mucho peor. Naruto, yo también quiero luchar contigo. ¡Traiga! ¡Sasuke! ¿Cómo es posible? Si ser listo significa eso, prefiero ser un idiota el resto de mi vida. Me alegro de haberte tomado como alumno. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? No olvides a tus amigos. Te quiero. Así que compartamos nuestro orgullo, Naruto. Sé fuerte y coherente en tus afirmaciones. Yo también lo haré. Ese es el camino del ninja. ¡Oh! Hermoso, la mano de Hinata. Pero el problema es que se encuentra ahorita totalmente inconsciente. Y supuestamente aquí Sakura tiene que hacerle una cortadura en el lado para darle bombear sangre, presionar el corazón. Y en eso llega Gaara y lo ayuda para llevarlo directamente con el cuarto. No sé si lo llegamos a ver en su momento, pero bueno, vamos a ver el de Sasuke. Porque el de Sasuke... Yo me acuerdo que en el anime, digo, en el manga, pasó así rápido. No sé qué pase por aquí. No puedo morir aquí. Esto es por lo que vivió Itachi. No puedo dejar que esto acabe así. Soy... Lo siento, Sasuke. En otra ocasión. ¿No estás herido? ¿Miedoso? Eres débil. Oye, pedazo de idiota. Somos amigos. Alguien que ni siquiera puede salvar a un amigo podría convertirse en Hokage. Esta es la última vez. Para él, tu vida valía más que toda la aldea. Vamos a aplastar a la hoja. Siempre te querré.
Voy a crear una auténtica aldea. Hasta que la auténtica sombra aparezca. No puedo. Estoy muy interesado de enfocarme más en Sasuke que la de Naruto. La verdad ya lo conozco mucho, pero como que Sasuke simplemente se mostraron así una perspectiva muy rápido. Pero más que nada se enfocan en puro Naruto. Pero bueno, chicos, la verdad, ya se viene. De hecho, iban a hacer lo mismo. Me joda, por favor. En fin. La verdad se va a poner bueno el siguiente capítulo. Obito todavía se resiste a la muerte. A Kakashi me parece que próximamente le van a hacer una traición. Pero no específicamente él, sino Madara. Y Madara va a ir con todo, ¿eh? Imagínense. Invocó, ¿cuántos Susanos? 5 o 6 Susanos para cada Kage. A momento de pelearon, era brutalísimo. Me sigo arrepintiendo de que no hayan mostrado la escena donde está la vieja Tsunade partida a la mitad del tronco. Eso hubiera estado genial, ¿no? Y dices, ¡oh! Pero bueno, chicos, espero que les haya agradado. Si fue así, un poderoso like. Compártelo, amigos, suscríbanse al canal. Y recuerden que los videos los pueden ver a 60 fotogramas, sobre todo en las peleas. Y porque la verdad se ve hermoso. Se ve hermoso. Y bien, chicos, nos vemos próximamente. Cuídense. Bye, bye. Y yo voy por mis tacos.